Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y en el marco de los 40 años de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz tengo el placer de tener una conversación con nuestra fundadora Sonia Fajardo Forero. Bienvenida. Muchas gracias, Juan Sebastián. Y antes de empezar la conversación, y como yo estoy absolutamente segura de que cuando los vea a todos en grupo, mi voz se va a quebrar, mis ojos se van a inundar de lágrimas, pero no de tristeza, sino de emoción de volver a estar juntos, de celebrar estos 40 años de la Konrad Lorenz, pero la Konrad Lorenz en realidad tendría 42 años y medio, porque 2 años y medio antes debimos preparar toda la documentación para que obtuviéramos la personería jurídica. De manera que mientras todos los miembros de la Konrad Lorenz celebran 40 años, yo también celebro esos 40 más 2 y medio. O sea, ya voy en 42 y medio. Quiero dirigirles un saludo cariñoso, de afecto, de gratitud, de solidaridad y darles un abrazo de 42 vueltas y media a cada uno. Pero quiero que arranquemos por ahí, hablemos de tu vida y de cómo era ese comienzo y en qué momento decides irte por la licenciatura y qué expectativas tenías en ese momento de tu vida. Bueno, yo estudiaba en un colegio distrital que se llamaba la Normal Distrital. Ahí entré en el año 67 y ese colegio tenía la vocación de educar a las estudiantes para ser maestras. Luego, por muchas razones, debí cambiarme de colegio y me cambié a la Normal de Señoritas del Colegio Liceo Femenino de Cundinamarca. Todo esto orientado mucho por mi mamá, que sus amigas, las amigas eran profesoras del colegio donde yo estudiaba. Mi mamá era una persona muy cuidadosa de la educación de sus hijos. Me gradué ahí y claro, ahí enseñan todas las materias relacionadas con educación y me gustaron mucho. Así que tenía 3 amigas del mismo curso y las 3 quisimos estudiar en la misma universidad y la misma carrera y en el mismo horario. Y ahí yo conocí a Juan Alberto Aragón, porque era el profesor de la hermana de una de mis amigas. Me hice maestra, fui maestra por 5 años. Luego terminé la carrera en la Universidad Externado y estaba trabajando cuando volví a encontrarme con Juan Alberto Aragón. Y fue cuando decidimos una historia de amor y un proyecto de vida en el que fueran útiles nuestras competencias. Él por la enseñanza de la psicología y yo por todo el tema de la educación, más a nivel, digamos, gerencial, administración educativa. Era lo que yo más hacía. Arrancar un proyecto educativo con todo lo que eso implica es aún más retador. Y sin los recursos, sobre todo en infraestructura que había al principio, ¿cómo fue esa visión de cómo ir creciendo a medida que iba pasando el tiempo para que todo centrado en la calidad académica se fuera reflejando en el crecimiento institucional y en la parte administrativa? Bueno, ya sabemos que nosotros somos académicos, los dos. Y a lo largo de estos 40 años que me han preguntado varias veces, ¿y cómo se hace? Yo he reflexionado cómo lo hemos hecho, cómo hemos podido hacerlo, a pesar de las dificultades, las facilidades, todas las cosas y mantenernos. Y yo llegué a la conclusión que les he dicho varias veces, con CCA. Hablemos del CCA. Con la convicción de qué es lo que uno quiere hacer. Y nosotros, pues obviamente, estábamos convencidos de trabajar en educación. Cuando era niña jugaba a la maestra de escuela. Entonces, al principio era la maestra y después ya era la directora. Conseguía a las otras niñas para que jugaran. Estudié bachillerato pedagógico y fui maestra de escuela. Y luego comencé a trabajar con Juan, que venía también de ser maestro en universidades. Entonces, nos unimos y teníamos desde siempre la convicción de que nuestro trabajo, nuestro nicho ecológico sería la educación. Y luego de ahí surgió la siguiente, que es concentrado en lo que uno está haciendo.
No estar pensando este proyecto y luego, mire, si me pongo a vender finca raíz y me pongo a otra cosa, no. Hay que concentrarse, por eso ambos salimos de los trabajos que teníamos. Yo era maestra en un colegio del distrito y Juan también tenía trabajo. Dijimos, bueno, nos vamos a trabajar porque nos tenemos que poder ganar la vida los dos en lo que vamos a trabajar. Y luego de la concentración, acción, que todas las cosas que uno haga lo lleven al logro de su convicción. ¿Y por qué Conrad Lorenz? Que es una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, porque queríamos hacerle un homenaje a un símbolo de la ciencia moderno en ese momento. Y Conrad Lorenz, el padre de la etología, era un momento en que todo teníamos que decidirlo rápido. No estoy arrepentida, desde luego, en ninguna manera. Pero pues conocimos la obra de Conrad Lorenz y dijimos, bueno, le vamos a hacer un homenaje en vida. Y por eso le hicimos Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Conrad Lorenz. De acuerdo. Y entonces ya han pasado 40 años. ¿Cuál es tu balance de esos 40 años? A mí me parece que excelente. Yo creo que no hay mejor balance para nosotros como Conrad Lorenz, como todas las personas que han trabajado aquí, desde la primera que empezó a trabajar con nosotros hasta los que vamos ahora. Porque siempre se han encontrado con progreso. Los estudiantes también siempre han estado acostumbrados a que semestre tras semestre encuentran algo nuevo. Y así vamos apuntando, vamos en la concentración y todas las acciones nos van llevando a lograrlo. En estos días estaba pensando que, claro, 40 años implica que los primeros graduados ya han vivido casi que toda su carrera profesional, ya están al final de sus carreras profesionales, y esto pues ya es una huella muy importante en la vida hoy en día de más de 10.000 personas. Ay, sí, no me va a hacer llorar. Porque algo que me emociona mucho es verlos, ¿no? Porque hay muchos que son casados con radistas y me agrada tanto verlos formar sus hogares, que ya luego vienen los hijos a estudiar, verlos progresar, haberlos conocido, porque entre otras cosas, gente que quería estudiar, pues por el tipo de gente que nosotros tenemos fundamentalmente estrato 1, 2 y 3, y ahora cuando hay todas estas redes sociales, pueden viajar, tener sus hijos en sus colegios, o sea, la educación es sin duda la semilla donde germina el progreso. Una gran frase. ¿Tú te imaginas que la Conrad abra nuevos programas profesionales, nuevos programas de posgrado? Iremos abriendo nuevos programas, nuevos posgrados. Ahorita, cumpliendo los 40 años, tuvimos la evaluación para acreditarnos institucionalmente, cosa que nos satisface. Todos los programas estarán acreditados y en el momento en que ya estén todos acreditados, he estado pensando, te lo voy a decir por primera vez, les voy a pedir como plan de desarrollo que nos convirtamos en universidad. Aun cuando eso nunca nos ha desvelado, porque igual hacemos doctorados, igual damos el mismo título profesional, igual hacemos todo, pero pues y cumplimos con todos los requisitos. Cada vez que nos vienen a evaluar, nos evalúan como universidad. Dicen, pero es que ustedes, ¿por qué no son universidad? ¿Tú qué le dirías a un grupo de estudiantes que vayan a comenzar a estudiar en la Conrad en este momento con respecto al espíritu conradista, a lo que a pesar del crecimiento permanece y que tú quieres que siga permaneciendo en la forma en la que concebimos la educación y en la que hacemos las cosas? Pues que aquí vendrán y aquí encuentran buenas personas. Personas enfocadas en cumplir con su promesa, en dar la mejor educación que está en sus manos, en todos los recursos necesarios para su formación. No les ofrezco nada, sino gente buena persona, honorable.
cuando empezamos eran 84 alumnos que eran prácticamente la red social de la gente que conocía a tu papá y luego esa fue creciendo. Pero ellos salieron a trabajar. A ellos los conocieron en los trabajos, los conocen. Ellos han tenido hijos, tienen parientes. Y aquí vienen ya con una referencia. De manera que aquí lo que encuentran es gente buena. ¿Cómo te sientes? Satisfecha. Creo que la tarea está haciéndose bien. La hemos hecho durante tantos años bien. Que aquí están los resultados. Afortunados en el cumpleaños. Vamos muy bien en la acreditación, buen ranking, buenas sedes, buenos laboratorios, buena biblioteca, que nos cojan en un momento como este que acaba de pasar, una pandemia terrible. Pudimos hacer un manejo importante de nuestros recursos financieros que no nos llevaron a tocar un peso de las reservas. No vamos a poder ahorrar estos dos años, pero el balance social para la universidad es mucho más grande. ¿Por qué? Porque pudimos mantener los cargos, pudimos ofrecer alivios a los estudiantes y ellos pudieron responder, pudieron seguir con su educación. Entonces, ¿cómo me siento? Tranquila. Puedo dormir. Si tú tuvieras la oportunidad de tener una llamada de 5 minutos con mi papá hoy en día y contarle qué ha pasado en estos 8 años que ha estado ausente, ¿qué escogerías para contarle? Bueno, yo pues le diría que todo lo que habíamos hablado y todo lo que planeamos, sí. Porque como nosotros teníamos doble jornada de trabajo, veníamos y trabajábamos, llegábamos a la casa a descansar, y conversábamos y planeábamos y soñábamos. Y todo esto que está pasando era lo que nosotros planeábamos. O sea, él no está ausente de nada de lo que está aquí. Ni esto es que ya haya sido producto, no. Yo le diría, pues todo va, el doctorado divinamente, las investigaciones, cómo va el ranking. Le diría que se hizo un premio al investigador. Al investigador insigne. Insigne Juan Alberto Aragón. Bueno, que las sedes van, que todo va correcto, va en orden. En lo personal, le diría que me dejó lo mejor de las herencias, el hijo y los nietos. Eso le diría, que esa herencia es maravillosa. Que me hayas quedado tú, tus hijas, y los hijos de Claudia, que me acompañan siempre. Muchas gracias. Que puede estar tranquilo. Bueno, muchísimas gracias. Y esperamos que ustedes también hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación y que sean 40 años más de éxito. Juanse, muchas gracias a ti y a todo el equipo por hacer esta entrevista en este sitio tan especial para mí, que tanto lo soñamos, y estar celebrando 40 en este auditorio. Muchas gracias por haberlo pensado que fuera aquí. Por el arte, la cultura, el intercambio civilizado de las ideas y por siempre recordar a nuestra fundadora. Muchas gracias. Eso me emociona mucho, ver esta realidad.